Bienvenidos a Genética y Producción, mi canal de YouTube. Mi nombre es Federico Krause, soy médico veterinario y te invito a que te suscribas al canal, active las notificaciones para recibir publicaciones sobre ganadería y que seguramente te resultarán de mucha utilidad en tu trabajo diario en esto que es la ganadería bovina de carne. En este video, y como les comenté anteriormente, vamos a dar vida a la nueva sección que tenemos en el canal que se llama Genética y Producción te responde. Y justamente se trata de responder consultas que me hacen los integrantes del grupo y bueno, este video está justamente para eso. El tema que les traigo a continuación es la consulta que me realizó un amigo de Costa Rica donde me consulta particularmente por lo siguiente. Él tiene una base de cría Nelore y quiere realizar cruzamiento industrial para obtener un producto mejor. Entonces lo que él me plantea, las opciones me plantea que tiene disponible en su lugar es de esta base Nelore poder realizar cruzamiento y me da las siguientes opciones. Cruzamiento con una raza británica como la Angus, cruzamiento con una raza continental como el Charolais, cruzamiento con una raza un compuesto tropical, taurino tropical, como puede ser el Senepol, y finalmente con otra raza cebuina como el Gusera. Y los objetivos que me planteó son los que quiere alcanzar son los siguientes: adaptación al ambiente tropical, que ese producto se adapte, la fertilidad, la ganancia de peso al destete y finalmente la calidad de carne. Bueno, con todo esto que me requirió este amigo, yo les preparé el siguiente video, así que pónganse cómodos. Tomen papel y lápiz para que anoten y presten atención y vamos a comenzar el video. Antes de ir de lleno al tema en cuestión, les voy a comentar cómo va a ser la mecánica de este video y en general cómo va a ser la mecánica de mis respuestas a las consultas de los integrantes del grupo de genética y producción. Yo recién les presenté cuál es la consulta y ahora voy a dar unos conceptos clave que quiero que tengan en cuenta antes de avanzar en el tema, para después vamos a profundizar conceptos sobre la raza Nelore, en este caso que es la que me consulta, y también después vamos a avanzar sobre conceptos sobre las razas, las opciones de raza y los objetivos propuestos. ¿Para qué? Para después, en el último bloque, y por eso les digo que se queden hasta el final, les voy a dar mi respuesta sobre la consulta del amigo Bernal de Costa Rica. Así que vamos a comenzar. En primer término, quiero dejarles conceptos claves que hay que tener en cuenta y tenerlos bien claros, ¿no? Si vemos el entorno productivo de un sistema ganadero, lo que se trabaja día a día es para buscar la productividad y la rentabilidad del negocio y tratar de aumentarla en la medida que se puede con todas las variables particulares de cada establecimiento ganadero. Pero es indudable que hay que buscar el aumento de productividad y de rentabilidad del negocio. Y acá donde aparece una opción que muchas veces está dejada de lado, que es la mejora genética y tomar la genética como una herramienta para aumentar la productividad del rodeo ganadero. Y por eso es muy importante que tengan en cuenta que se puede realizar. Ahora hay varios métodos. Cuando nos analizamos y hemos visto en videos anteriores, tenemos la selección y el cruzamiento. No son antagónicos, son complementarios y se trabaja a la par con las mismas acciones. Pero ¿qué pasa? Cuando realizamos una selección en el rodeo es un proceso más lento y el progreso genético es lento, y si bien se ve, tarda mucho más tiempo en poder evaluarse, medirse y generar un reintegro con eso. En cambio, los cruzamientos es un progreso más rápido, inmediato, que si bien, y vamos a ver, tienen sus condiciones, sus beneficios, sus requisitos, es indudable que nos dan un beneficio rápidamente puesto
se vislumbra y se ve en el proceso ganadero. Hay que tener claro que, bueno, los beneficios son indudables, específicamente y en este tema de lo que es el trópico y con una base de sangre cebuina para trabajar, es indudable que el cruzamiento nos va a permitir tener dos grandes beneficios: la precocidad de engorde y la precocidad sexual. Ambas determinan que se pueda cambiar drásticamente las condiciones de operatividad y de eficiencia del productor. Y esos son los objetivos primordiales. Pero para que esto se pueda dar, hay una serie de requisitos. Y esos requisitos se conllevan con asuntos de mejora del manejo de control de gestión, intensificar el manejo, mejorar la sanidad, el ambiente, y básicamente se trata también de una mejor alimentación. ¿Y esto por qué? Porque el hecho de generar un animal fruto de cruce, que nos da un vigor híbrido con un aumento de la productividad, nos hace también que tiene un aumento en los requerimientos de alimentación, de sanidad, de manejo. ¿Por qué? Porque empezamos a reemplazar sangre de cebuina, en este caso un elor, adaptada a medio, pero cuando le agregamos una sangre ajena, lejana, cuanto más lejana es mejor, porque hay más vigor híbrido, se empiezan a bajar empieza a mejorar la productividad, pero se empiezan a aumentar los requerimientos del sistema. Entonces, esto es importante, teniendo en cuenta que tenemos que saber elegir el sistema de cruzamiento y siempre, amigos, buscar el individuo dentro de lo que vamos a trabajar, para que ese cruzamiento que vamos a hacer sea con la mejor calidad de individuo posible, porque nos va a dar una mayor ganancia. Pero no nos adelantemos, es un tema apasionante y por ahí me disparo en los comentarios. Les dejo esto acá y vamos a avanzar en el video, buscando dar respuesta a la consulta del amigo. Antes de profundizar el tema que nos trae este bloque, que es sobre el nelor como base de cruzamiento, déjame decirle lo siguiente: no nos tiene que enceguecer la factibilidad de obtener un premio, que en este caso puede ser un mejor producto que nos va a generar mejor rentabilidad, sin saber cómo voy a hacer la eficiencia y cuál va a ser el manejo operacional de esa acción. Esto quiere decir que no nos podemos obnubilar por el aumento de precio o el mercado que nos va a querer el producto que hacemos, sin tener en cuenta la eficiencia y el costo operacional que vamos a tener al respecto. Dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre el nelor, que como ejemplo de una raza cebuina y que es la base del cruzamiento en este caso puntual que me consulta el amigo de Costa Rica, pero además sabemos bien que las razas cebuinas son una base de producción. Y acá hay algo que quiero destacarle, ¿no? La presencia vital del nelore como raza base de producción en el ambiente tropical. Sin la presencia de la raza nelore o los cebuinos, no hay posibilidad de que las razas exóticas para ese lugar y que tienen gran producción de carne puedan existir o puedan ingresar a ese ambiente. Y esto es valorar las características que hacen a la adaptabilidad de la raza nelore en las zonas tropicales. Y esto se basa, ¿por qué? Porque las razas cebuinas tienen características fisiológicas y funcionales con gran adaptación a este tipo de clima, y esto es conocido por todos, pero vale la pena refrescarlo. Y son la tolerancia a los ectoparásitos, los parásitos en general, tolerancia a las altas temperaturas y radiación solar, y la adaptación a pastos de baja calidad y realmente de características muy complicadas para aumentar la productividad y que puedan ser de,
de óptimo aprovechamiento. Este aprovechamiento lo hacen de estos pastos de baja calidad, el Nelore y las razas cebuinas. Esto es muy importante. Entonces, esa base no puede perderse, porque sabemos bien que el ternero, el mejor ternero es el que nace y que se produce. Entonces, ¿qué pasa con esto? Llegó el momento de o se ve la posibilidad por medio de la utilización de tecnologías reproductivas y genéticas de poder dar un valor agregado. Pero el componente adaptabilidad y el componente de sobrevivencia que tiene el ganado bovino y el Nelore en este caso es impagable, no se puede cambiar. Entonces, dicho esto y valorando la presencia del Nelore, vamos al siguiente punto. Avanzando con el tema y ya teniendo claro la importancia del Nelore como base para la producción de carne en el trópico y además viendo los conceptos claves que quería que tuvieran ustedes, vamos a avanzar y vamos a ver las opciones y la caracterización de los grupos raciales en base a la posibilidad de complementarse, de tener un cruzamiento y una utilidad práctica sobre los vientres cebuinos, Nelore en este caso. Los grupos raciales podemos englobarlos en cuatro grupos grandes. El primero es el grupo taurino británico, caracterizado por la raza Angus en su variedad negra y colorada, también con el Hereford, por Hereford y el Shorthorn, los tres bos taurus británicos más importantes. Este grupo de bos taurus británicos tiene características muy particulares que lo hacen y que demuestran su plasticidad, y estos son un tamaño moderado, un tamaño adulto moderado, precocidad de engorde y precocidad sexual. Buscando las líneas también hay mucho la expresión de pelo corto, a su vez conformación carnicera y calidad de carne. Esas son las características que hacen a este grupo de razas y que lo distinguen de otros grupos raciales. Y es muy importante tenerlo claro porque son las características que vamos a poder utilizar si utilizamos el material genético de este grupo y potenciarlo con la base genética índica o Nelore. El siguiente grupo son las razas taurinas continentales, y estas se caracterizan, a diferencia de las anteriores, por un tamaño grande, por un tamaño adulto grande, por una menor precocidad sexual y de engorde, que tiene características de crecimiento muy altas, tiene alta tasa de crecimiento, o sea, alto peso en nacer, alta tasa de crecimiento, alto rendimiento de carcasa, pero en general son más tardías. Tienen su utilidad para potenciar las características carniceras que son necesarias. Y ese es un poco la visión con la cual la podemos utilizar. En tercer lugar, tenemos las razas taurinas adaptadas. Y este es un conjunto de razas que tienen, por ejemplo, el Cenepol, el Bosmara, el Cadacú en Brasil. Estos son un conjunto de razas que tienen un poco la adaptabilidad, la resistencia a ectoparásitos, la resistencia a pastos duros, la resistencia a temperaturas extremas y a radiación, de lo que tienen muy parecido al bos índico, y a su vez presentan conformación carnicera y calidad de carne con un tamaño menor y características buenas de precocidad de engorde y de precocidad sexual, parecido a lo que es el bos taurus británico. Y la cuarta raza, el cuarto grupo de razas que tenemos son las razas cebuinas. En este caso, que el amigo Bernal de Costa Rica nos preguntaba, él pone como opción el Bucerá. Y bueno, las razas, y quiero dejarles bien claro que tienen que tener en claro que estas razas cebuinas han mejorado muchísimo su calidad, su
su precocidad de engorde, su precocidad sexual, no se equiparan a los otros grupos que hemos visto, pero indudablemente han mejorado. Pero la utilización sobre base Nelor, o sea, hacer un Nelor por bucerá en este caso, es un poco una opción también, pero ahí se potencian las características de adaptabilidad, supervivencia, junto con la habilidad materna y una serie de características que son importantes, y es una opción más con respecto a poder utilizarla sobre el vientre cebuino o Nelore que les comentaba. Bueno, habiendo caracterizado los cuatro grupos, vamos a avanzar finalmente a las respuestas que les voy a dar sobre cuál es la composición genética más útil para la pregunta que me realizan. Vamos al siguiente bloque. Amigos, llegamos al último bloque, seguramente el bloque más importante para ustedes, donde les voy a dar la respuesta al amigo Bernal de Costa Rica sobre la pregunta que me realizó. Y bueno, acá quiero hacerles algunas consideraciones también al respecto de lo siguiente. Él planteó como objetivo, y está muy bien, de lo que quería lograr con el cruzamiento industrial sobre la base de una vaca Nelore, y lo nombró, y yo les voy a decir en orden la importancia, ¿no? Lo que son la adaptación tropical, la fertilidad, la ganancia de peso hasta el destete y finalmente la calidad de la carne. Esto es fundamental. Y el primer punto, que es la adaptación al trópico, es clave. Está bien sabido, o si no lo saben se los comento, que tiene que haber un porcentaje de sangre cebuina mínimo necesario para poder expresar por medio de adaptación la fertilidad y la capacidad de generar un producto para poder ser comercializado, un producto de un ternero, digamos, o un novillo, lo que sea, ¿no es cierto? Lo principal es la adaptación. ¿Por qué? Porque si no hay adaptación, no hay fertilidad y no hay crecimiento y no sigue. Entonces, la adaptación es fundamental. Y ese porcentaje mínimo necesario de sangre cebuina está alrededor de entre el 62,5% al 75% mínimo de sangre índica. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque tenemos que respetar ese porcentaje. Y acá también hay algo que quiero comentarles. Cada establecimiento ganadero, cada campo, cada ambiente es particular, y ahí se puede adaptar de diferentes maneras el compuesto genético que vamos a tener. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque las variables son muchas, pero sabemos que tenemos que tener un mínimo necesario y para que se pueda expresar los objetivos de producción, como dijimos, adaptación tropical, fertilidad, ganancia de peso y calidad de carne. Dicho esto, y conociendo que cada establecimiento es particular, vamos a avanzar sobre la respuesta. Ante la posibilidad, y en este caso a la consulta que le realicé cuando empecé a armar el video, él lo va a utilizar por medio de la inseminación artificial. Y acá es un punto importante. Si en cambio de la inseminación artificial lo utilizamos por monta natural, está claro, y si hay disponibilidad, yo usaría el Cenepol, un taurino tropical que puede trabajar a campo en condiciones tropicales. Eso es primordial, pero siempre teniendo en cuenta que priorizamos el individuo sobre la raza. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar, si está el Cenepol y es posible y hay un individuo superior que pueda obtener, tengo que saber eso y utilizarlo, porque es una herramienta, es una inversión más que un gasto que hacemos. Si dentro de la raza Cenepol no hay individuos buenos y hay, por ejemplo, la raza bosmada, que hay individuos superiores, bueno, utilizo esa porque tengo que priorizar la característica que me va a transmitir. Esto es relacionado a la monta natural.
Ahora, en el caso del amigo Bernal de Costa Rica, que me consultó, él lo va a usar sobre inseminación artificial. En este caso, particularmente, le recomiendo utilizar a la raza Angus. Y si es posible, Angus Colorado. Y también lo mismo, priorizando las características del individuo. Y acá sí, como voy a elegir un material material seminal, donde puedo tener muchísima información, tengo que tratar de buscar el mejor individuo posible, evaluar su fenotipo, su progenie, sus DEPs, sus características de adaptación, como pelo corto y todo lo que hemos visto, y saber que tenemos que utilizar todas esas herramientas, que de por sí vamos a tener vigor híbrido por usar el ángulo seguro, pero tenemos que saber las características que nos va a transmitir. Además, tenemos que determinar si lo vamos a utilizar en vacas o en vaquillonas, qué opción vamos a tener. Y ahí también la raza Angus es importante. ¿Y por qué elijo esta raza? Básicamente por varias características que va a transmitir. Habilidad materna a sus hijas, alta fertilidad, gestación más corta, facilidad de parto, conformación carnicera y calidad de carne. Ahora bien, acá hay un tema que es importante, ya habiendo decidido cuál es la raza que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo vamos a manejar a posterior esa hembra F1? Porque el macho, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar sobre la vaca anelar, vamos a utilizar el Angus. Bueno, ese F1 que es espectacular, el macho se va a abasto, se vende, y la hembra la vamos a tener que trabajar. No podemos quedarnos con ese F1 de un 50% de sangre europeos, sangre de Angus, ¿no? Tenemos que ir hacia algo más allá. Entonces ahí entran en jugar y evaluar cómo se comporta este producto, este F1 en el rodeo. Y a su vez tenemos que buscar en su progenie algo que sea más productivo, y si es que no alcanza con el F1 y tenemos que ir hacia un porcentaje mayor de sangre de cebuina, ¿cómo lo utilizamos? Y acá me parece que es importante tener en claro la posibilidad de utilizar una raza taurina tropical como el Cenepol o el Bosmara. ¿Por qué? Porque ahí vamos a seguir teniendo adaptación tropical con la raza taurina tropical. Entonces vamos a tener un compuesto bastante útil para el sistema. Y acá, y por último, quiero decirles algo también claro. ¿Cómo va a ser el mercado? ¿Cómo vamos a utilizarlo? Si vamos a vender al destete, es lo que les planteé. Ahora, si nos vamos a dejar, tenemos que saber que los requerimientos aumentan. Pero no podemos equivocarnos en la elección del material genético para utilizarlo. Dicho esto, espero que les haya gustado el video. Traté de hacerlo lo más conciso posible y dar la respuesta al amigo de Costa Rica. Y espero que haya más respuestas que me hagan llegar, y así podemos generar más contenido de valor. Yo sé que este tema es muy importante y me lo han preguntado muchas veces, así que para mí fue un placer poder hacer este video y compartirlo con ustedes. Espero los comentarios, déjenme sugerencias o qué experiencias tienen ustedes. Intercambiemos conceptos y opiniones, que a todos nos favorece, porque como les digo siempre, el saber no ocupa espacio y nos hace mejores personas y crecer como sociedad. Les dejo un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima emisión de Genética y Producción Te Responde. Un abrazo grande para todos.